Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy es el 16 de febrero, el cumpleaños de Patty. Y estoy grabando yo porque ya está en el trabajo y la voy a llevar a bueno, le estoy haciendo una sorpresa y les invito a que nos sigan y a que vean lo que le voy a hacer en este día especial para ella. Adiós. Pues amigos, ya vamos para el trabajo de Patty, pero empezamos mal. Estamos atorados y el GPS me dice que llegamos como en una hora, más o menos 50 minutos. Y está lloviendo, 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 lloviendo y ya me desesperé. Y ya va llegando la Patty, que no cree que le pueda hacer un video. Ya llega, ya llega, ya llega, ya llega, ya llega. ¡Feliz! Hola, por fin ya, ahora sí yo puedo hablar un poquito. ¿Cómo están? Hace un chorro que no hacemos vlog y creo que Porque ya. tú no haces Bueno, vlogs. sí que yo no hago vlog y creo que ya se me fue un poquito la práctica. Pero pues vamos a empezar otra vez de nuevo. Dale, sin miedo. Y creo que la sorpresa No, no no sé. es tan sorpresa. Claro. Porque miren por dónde vamos. Miren. Si ven ahí, que está por ahí. Ay, ya no se vio nada. Se puso. Pero si alguien ha venido, reconoce esta calle. Ahí está. El tiburón. Y creo que vamos justo ahí, justo ahí, justo ahí. Vamos a ver si es cierto. Bueno, ya llegamos aquí en la torre, ya que no es sorpresa. Nada más lo Sí, es que... sorpresa. No, ya no es sorpresa, ya No, sabes. ya no, pero sí era sorpresa. Sí, ya sabes, ahora ya no es sorpresa. Y ahora Pati se va a tener que cambiar porque le traje ropa. Ah, pero vamos a explicar. Porque yo desde hace como una semana. ¿Desde una semana? Desde hace una semana más o menos le pregunto a Tomás, ¿qué estás haciendo? Y no sé qué. Y él me dice, no, nada, no, nada. Pero él no se guardó el secreto, hay que Pero decirlo. no te dije nada. No, no me dijo nada. Pero siempre que le preguntaba algo, es más, ayer le pregunté, ¿qué vamos a cenar mañana? No quiero hacerle cenar, vamos a cenar a algún lado. Y me dijo, no, 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 no. Y yo, ok. Y luego en la mañana, de hecho te iba a preguntar ayer de que ¿quieres que me ponga, que me vista bien? Te iba a decir eso. Pero siempre te vistes No, o bien. sea, no con pantalón y así. Y luego en la mañana me dijo, pues prepárate, arréglate porque en la noche vamos a un lado. Ponte falda y una y no sé qué. Y yo, ok. Entonces. Dije, ponte minifalda, ponte sexy. Pero yo le dije, no me voy a ir en falda al trabajo, estamos de acuerdo. Y una falda que tengo que es de cuero, no me la iba a poner para ir al trabajo, estamos Ya de acuerdo. chingamos. Entonces le dije, preparé una ropa y le dije, bueno, me lo llevas y me cambian el carro. Y es lo que va a pasar ahorita, me voy a cambiar en este momento. Me voy a quitar el pantalón que traigo de trabajo y unas botas que tengo para el trabajo. Pero tengo que explicar, no son botas de trabajo, sino son botas porque Son no se botas mojan. normales. Botas de trabajo, sí, tienes unas No, o botas sea, de son unas. seguridad. No, son unas botas. Son para los niños, para que no te pisen los pies. Son unas botas literal así, pero no, no les entra el agua ni nada. Impermeables. Impermeables, exactamente. Entonces lo que voy a hacer ahorita es que me voy a Ay. cambiar. No sé si ni siquiera se está enfocado a esto, pero bueno. Sí. Ya. Entonces lo que voy a hacer, me voy a cambiar. Pues cámbiate ya. Vamos a ver ahorita qué pasa. Miren, ni me estaba viendo. Messi. Falda. Lista. Blusa. Lista. Pero es del mismo color. No sé si me la voy a cambiar. Veremos. Y zapatos. Y Importantes. estamos en el carro. Ah, y leggings porque hace mucho frío. Y No, no sí. es cierto, está lloviendo. No, está haciendo mucho frío y yo casi me congelaba hace rato. Pero ¿No es bueno. cierto?
¿Sí? ¿No hace frío? Sí, hace mucho frío. La Pati se va a cambiar, no la van a ver. No. Quítame eso. Ah, dale, cámbiate. No se ve. No se ve. No. No se ve. Bueno, ahorita los veo. Miren, vamos bajando y que se alumbra esto. ¡Qué hermoso! Dice feliz cumpleaños la Pati. No, nadie dice feliz cumpleaños la Pati. ¿Sí? ¿A qué no? Vamos a pasar por aquí, si no vamos a estar en el lodo. Sí, por aquí nos vamos. ¿Cómo ve? Vámonos. Les extrañaba un chorro, se los juro. Miren, todavía sigue ahí. Y les tengo que confesar algo. Tomás siempre que salimos en el carro, caminando, dura una hora sin hacer pipí. Y ahorita estamos esperando el baño público para que pueda entrar a hacer pipí, porque el señor ya no aguanta. Entonces, vamos a esperar. Y capaz que ni funcione la cosa. Bueno, sí. Está en el lavamiento. Está lavándose. Ándale. Sí, ¿ya? Abre y luego se cierra. Y ya. ¡Hopla! ¡Adiós! ¡Adiós! Y bueno, aquí lo vamos a esperar. En verdad no lo esperaba. Me dijo, tengo una sorpresa, la Machantru. Y luego le dije, pero ¿a dónde? Y me dijo, te voy a llevar a un lugar. Y yo, ok, ¿a dónde? La verdad, yo le dije ayer a la Torre Eiffel. Me dijo, no, Gabio, obvio no, está muy caro. Y le dije a los barquitos de la cena. Me dijo, no. Y como me dijo que no, pues yo dije, no, pues vamos a ir a Disney a cenar o así a Disney. Pero no, sí tenía razón, era aquí en la Torre Eiffel. Y pues, la verdad, no me lo esperaba. Yo le dije nomás así por estar jugando y echando a relajo, pero no, ya acabaste. Hola. ¡Qué rapidez! Bueno, vamos a seguir caminando y no me quiero caer. Entonces, manos libres, corazón contento y pies contentos. ¡Vamos! Ya vamos a pasar. ¡Qué emoción! Miren, ahí te sube. Miren, está hermoso. Vamos acá. Pero es que hay muchísima agua. ¡Guau! ¡Wow! Vamos a hacer un zoom ahí. ¡Ay! ¿Y a dónde estoy? Ahí está el puente Alma. Y esa es una iglesia. Esa que está ahí. Y a lo lejos, ¿qué es? ¿Qué creen que sea? Sí, es lo que piensan. Tomás siempre se me esconde. Me da mucho miedo estar sola. ¡Tomás! ¡Ah! Ya lo vi. ¿Si le gusta la Pati? ¿Dónde? ¿Si te gusta? ¿Te gusta tu sorpresa? Sí. Qué bueno. Qué bueno porque es once in a time. ¿Por qué no? No necesariamente. Ah. ¿Quieren subir a la primera planta? Acabamos de ver que aquí hay un restaurancito así como para comer lonchecitos y hay una tienda de souvenirs y
pues puedes comprar cosas, sino que subir hasta más arriba. Está súper cute aquí, pero no me imagino cómo se ha de ver desde arriba. Imagínate, se ha de ver todo súper, súper, súper mega, recontra padrísimo. Si aquí ya está súper padre, imagínense. Y sí, nos vamos a meter ya mero. Sí, adiós. Miren qué asombroso. Me quisiera preguntar si eso en verdad es de oro o nada. ¿Ustedes qué creen? ¿Es de oro o no? Díganlo en los comentarios. Ya pasamos, ya nos sentaron. Miren cómo está la mesa, súper bonita. ¿Oso? ¿Oso? ¿Champagne? Merci. Merci beaucoup. Question, est-ce que vous avez des allergies? Non, pas du tout. Aucune? Non. Vu que c'est menu unique, non. Merci. Champagne, mon amour, que no tomemos. Sí, vamos a tomar. ¿Tú vas a tomar? Tú también. No, yo no tomo. Pues sí, bueno, les decía, miren la mesa, está súper bonita. Gracias, mi amor. Mira, ya le empezó a dar pena. Sí, ¿a que sí? Ya lo conozco. Feliz cumpleaños. 28 años. ¿28? ¿Para qué? Me encanta esto a mí. No está tan malo, fíjate. No, está bien. Sí. Pero tengo que tener cuidado porque voy a manejar. Exacto. Merci. C'est moi, mon collègue qui viendra tout à l'heure. Je vais vous présenter les photos. Je vais vous laver. Merci. ¿Qué pasó, mi amor? A ti me tomaron una foto. Sí, de bebé. La manita en la carita, la manita acá. ¿Aguas? ¿Cómo está eso? La comida muy bien. Ah, es una entrada de coliflor con langosta y huevos de pescado, caviar. Y pues ahorita les vamos platicando cómo está, pero está delicioso, delicioso. Y nosotros no tomamos champán y están llenas, literal. Bueno, vamos a hacer el intento de tomar un poquito. Ahora lo que nos dieron es foie gras y miren, se tiene como una torre Eiffel ahí, qué padre. Toma, no esperó, ya está en medio del tragazón. ¿Está bueno? Muy rico. Yummy, yummy. Hemos estado platicando y la verdad está súper, súper rico y sí, vale 100% la pena que vengas, pero tienes que tener un paladar un poco gourmet para poder venir porque son cosas que ya cuando vives aquí y tienes tiempo, pues ya más o menos, bueno, no más o menos, siempre comes eso en festividades como Año Nuevo y todo eso, de que es el foie gras y todo eso, y que está muy rico y que tienes que aprender a comerlo, pero no a toda la gente le gusta. Tienes que tener un buen paladar o un paladar ya un poco maniobrado la comida francesa para que puedas venir y lo puedas disfrutar al 100, porque no es un restaurante muy, muy económico que puedes decir, bueno, saliendo me echo unos tacos, o sea, por decir. No, o sea, si es un restaurante que tienes que disfrutarlo al 100%, que es comida deliciosa y muy rica. Bueno. Ahora vamos por el otro platillo, se los voy a enseñar ahorita, que se llama... se llama Saint-Jacques. Es un tipo de pescado que aquí hay y está riquísimo. Y tiene... A ver. En el de este dice 9 Saint-Jacques a la plancha con cebolla y ¿qué más hay? Creo que es calabaza eso y un jitomatito con salsa de champaña. ¿Y Tomás ya lo probó? Se quedó sin aliento. Miren, esto es cabrito con unas papas Ana condimentadas con chícharos y croquetas de sarazán. ¿Cómo se puede decir eso, Tomás?
no sé cómo se puede decir, esa basa en con jugo de romero. Tomás, no se espera ni un segundo. Provecho. Ahora es el postre, es guanaja. ¿Alguien conoce esa fruta? Guanaja con una capa de chocolate y vainilla. Lo de arriba es vainilla. Ay, no sé. Vainilla, y vean eso, parece oro. Oro, oro. Está rico para ti.